Hola, ¿qué tal? Quien te habla, Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com. Esta es la quinta entrega correspondiente a la serie Formato Condicional en Excel. 5 de 5 videos es el día de hoy. Te voy a explicar cómo realizar una búsqueda en cualquier campo solamente introduciendo un dato de búsqueda, así como te lo estoy mostrando aquí. Ingresamos el dato 4 y mira que me lo muestra en esta fila. Si ingreso la palabra, un apellido, me va a mostrar, me lo va a buscar en apellido. Independiente del dato que ingreses, te lo va a buscar en tu base de datos. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo realizamos esto de una forma simple y ágil. Te doy la bienvenida a este recurso. Para dar solución a la búsqueda en cualquier campo con base en un dato de entrada o a partir de un dato que es sobre el cual vamos a realizar la búsqueda, te voy a explicar primero el funcionamiento de la función hallar. Vamos a utilizar la función hallar para realizar o para resolver este ejercicio práctico. Te lo voy a mostrar de una forma sencilla antes de aplicarlo al formato condicional, porque me gusta que primero entiendas qué vamos a hacer y después cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar aquí el dato, vamos a ingresar el dato 1. Dato 1. Y aquí vamos a hacer, te voy a explicar la función hallar para buscar el dato 1 aquí solamente en la descripción. La función hallar me va a decir la posición donde se encuentra el dato que estoy buscando sobre la cadena a consultar. Mira, vamos a hacerlo aquí. Igual. Hallar, texto buscado va a ser este, punto y coma, dentro del texto. Como vamos a hacer solamente este a manera de ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Número inicial es opcional, en mi caso no lo voy a ingresar. Entonces me dice que el número 1 está en la posición 11 de este texto. Si contamos, mira, vamos a contar acá arriba, mira. En la barra de fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la posición 11 está el número 1. Si ingresara la letra D, pues me dice que en la posición 7 de este texto. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, y si le digo una letra que no existe, un carácter, mira que me dice o me muestra un error. Entonces ya sabemos que si retorna un dato mayor a cero es porque ese dato ingresado existe en la cadena en la cual lo estoy buscando. Ya sabiendo esto, teniendo claro cómo funciona la función hallar, vamos directamente a aplicarlo en el formato condicional. Como deseamos que aplique esta misma búsqueda, es decir, que este campo lo busque en varias columnas, vamos a aplicarlo sobre estas tres columnas al mismo tiempo. Para hacer esto, estas tres columnas las vamos a concatenar en una fórmula. No necesitamos crear otra columna, otro campo para concatenar esto, no. La idea es hacerlo, digamos, dinámicamente, en la misma fórmula del formato condicional. Voy a borrar esto. Recuerda que está la celda G5 y necesitamos que aplique el formato condicional siempre y cuando aquí en esta celda haya un dato a buscar. Que no me aplique el formato condicional si no se encuentra esto. Esa es la primera validación que vamos a realizar. Es decir, vamos a utilizar la función largo. Vamos a decir, si hay un dato sobre la celda G5, pues aplique la función hallar. Listo, mira cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a realizar, vamos a seleccionar el rango sobre el cual vamos a aplicar formato condicional. Lo segundo es, vamos a inicio, vamos a formato condicional. Vamos a decirle nueva regla. Vamos a la última opción que es para aplicar una fórmula. Y aquí vamos a decirle igual y vamos a decirle si largo. G5, que es esta celda, vamos a dejarle que quede fija, es decir, porque siempre el dato que vamos a consultar siempre está en la G5, por eso el símbolo moneda, referencia absoluta se llama eso. Si largo,
Aquí es, abrimos paréntesis, G5 es mayor a 0, es decir, si en G5 hay un dato, hay un valor a buscar, entonces aplique la función hallar. Abrimos paréntesis, aquí viene lo interesante, ¿qué dato se va a buscar? El que se ingrese en G5. Perfecto, muy bien. Ahora, punto y coma, fíjate bien que aquí vamos a concatenar las tres columnas o los tres campos con los cuales vamos a trabajar para realizar la búsqueda, es decir, actividad, descripción y que sea también responsable, es decir, el campo responsable. Aquí empezamos con esta, mira, presiono esta D8, pero como no solamente va a buscar en la D8, sino que también puede aplicar en la D9, es decir, la columna se mantiene, la fila no necesitamos dejarla fija, por eso el símbolo moneda debe aplicar solamente para la letra D. Referencia absoluta no va a aplicar para todo, solamente para la letra D, para la columna. Por tal razón, F4, F4, para que quede anteponiendo la letra D. Perfecto, vamos a concatenar, mira, concateno con el símbolo de la I comercial. O ampersand, que también algunos la conocen. La concateno con la descripción, nuevamente F4, para que me mantenga solamente la columna. Y la concateno con responsable. Entonces, F4, F4. Perfecto. Aquí cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y le voy a aplicar el formato condicional que yo desee. Es decir, que cuando encuentre esa palabra contenida en cualquiera de las tres columnas o de los tres campos, aplica el formato condicional que deseemos. Por tal razón voy a aplicar un formato condicional, vamos a decirle que relleno, vamos a decirle que puede ser este, y el color del texto vamos a aplicarle que sea amarillo. Muy bien. Y aceptar. En este caso ya está aplicando el formato condicional. Vamos a guardar. Como la X no está en ninguna de estos tres, vamos a ingresar un dato que sí exista. Vamos a ingresar, por ejemplo, mira, Jefferson Pino. Voy a ingresar Pino, el apellido. Y vería de, mira que aquí le aplica el formato condicional. Si aplico el número 7 como rango de búsqueda, 7, mira que lo señala. Mira que busca por, ya sea el nombre. Puede ser una parte del nombre, una parte del apellido, puede ser todo el apellido, todo el nombre completo. Vamos a hacer la prueba ahora con Osorio. Mira, Osorio aquí y Osorio acá. Osorio. Y lo señala. Y mira la forma en que hemos aplicado la búsqueda de un dato en diferentes columnas. Si yo quiero aquí, ah, por la actividad. Ingresar el 2. Pues me señala la actividad. ¿Ok? Esta es la forma en que puedes dar solución a este caso, que es lo importante que aprendas el paso a paso para que lo puedas replicar en todos los ejercicios parecidos a este. Ahora vamos a resolver una inquietud que dejamos en un ejercicio anterior, un ejercicio anterior correspondiente al video número 4 de la serie. Y la inquietud es, adicional a las condiciones del caso, ¿cómo quedaría la fórmula si necesitamos que solo resalte el avance que esté entre 40 y 60%? Si no viste el video anterior de la serie, te recomiendo que lo veas para que comprendas la inquietud. En la zona de descripción de este video te estoy dejando el link a ese cuarto video donde surge esta pregunta. La solución es la siguiente: es cambiar el dato que teníamos con el rango del porcentaje menor a 100%. Aquí lo que ves en color rojo lo cambiamos donde H8 sea mayor o igual a 40% y H8 menor o igual a 60%. El condicional I no es obligatorio en este caso, es decir, lo puedes omitir. Si la hiciste sin el condicional I, el resultado debe de ser el mismo. Que así varios de los integrantes de la comunidad Triple E lo solucionaron, unos con el condicional y otros sin el condicional. Por eso quiero dar agradecimiento y quiero mencionar a aquellas personas que participaron y resolvieron exitosamente este ejercicio. Bueno, muchas gracias a Víctor Alfredo Retamar,
a Osvaldo Ignacio Urquijo Ibarrola, Henry Indriago, a Camilo Andrés Cárdenas Burgos, a Marcial Fernández, a Javier Cifuentes, a Isranca y a Jesse Aburto. Muchas gracias a todos ustedes por participar y por consignar la respuesta correcta en el video anterior con base en la inquietud que dejamos. Bueno, ya lo que nos queda aquí es que compartas este contenido para que le llegue a otras personas si consideras que te aportó. Recuerda, la consigna o la filosofía es aprende, aplica y enseña. Esa es la consigna para que este conocimiento llegue a otras personas que les puede ser útil. Si no estás suscrito en nuestro canal, te recomiendo que lo hagas. Estamos publicando contenido, intégrate a esta familia denominada Comunidad Triple E. ¿Y cómo te integras? ¿Cómo te suscribes? Te lo estoy mostrando en este momento en la pantalla. Lo que haces es suscribirte con el botón característico de YouTube, le haces clic a la campana para que de esta forma sea YouTube quien te indique cada que publicamos un nuevo video. Recuerda que el archivo con el que trabajamos en el video de hoy lo puedes descargar. En la zona de comentarios está el link para que te suscribas con tu correo y te lo enviamos directamente allá la clave de acceso. Nos vemos en el siguiente video. Quien te habló, Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com. Un abrazo virtual te envío.